Hello, people. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. 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 Good evening. Night, teacher. Good evening. Good evening. Okay. Evening. Good evening. Evening. Good night. Good night. Es para despedirse. Oh, okay. Good evening. Bienvenida. Good evening. Evening. Hi. Good evening, teacher. People, how are you? Good night, teacher. Good evening. Fine. You? I'm fine. Thank you for asking. I'm super fine. Like full of energy today, man. Ready for the class today. Okay. Yes. Okay. We are going to start. Welcome Oscar, Francisco, Nelson, William, Dora, Josué, Juan José, René, Irma, Delmi, Carlos, Margarita, Julio, René, Emma, and Victor. It is good to see you in the class again. Okay. People, before we start, do you have any questions? Antes de comenzar, ¿tienen alguna inquietud o alguna pregunta o duda? Yo sigo con el mismo problema que no me pude conectar ahora. Y el día de ayer no le pude resolver el problema que tuvo. Fíjese que ahora me cambiaron el correo, porque como era empresarial, pero quedó de confirmarme un correo de confirmación, valga la redundancia, y nunca me llegó, me llamó nuevamente. Me dijo que esperábamos media hora y así estuvimos toda la tarde. Total, no me llegó el correo. Me desactivaron el de la empresa y me activaron el otro, supuestamente, pero nunca, no se pudo entrar. Ok. Informaré entonces del problema una vez más. Sí, sí, eso no es solamente con ustedes, es con varios grupos que están pasando el mismo problema. Por la forma que se satura toda la información, todo eso. Por eso es que está así. Así que no se preocupen. Porque igual, el día viernes pueden hacer toda la actividad, el viernes o el lunes, el lunes de la semana, entonces el lunes pueden hacer toda la actividad de la semana, la sección 1, no hay problema. Okay. ¿More questions? Yo solo tengo, teacher, yo solo tengo dos perfiles abiertos porque en uno voy a revisar mi libro y en el otro voy a escuchar. Si usted ve que son dos René Rivas que está ahí. Ajá. Okay, that's good. That's okay. That's okay. That's fine. That's perfect. Don't worry about it. Okay. More questions? Yeah. Good evening. Hey, good evening, Carlos. Hey, Carlos, what happened yesterday? And that's what I want to talk. I want to know if I'm going to receive another link for next classes or just have to use the same one that I received. It is always the same link. Okay. We don't change the link. Okay. Yesterday, I was in another class with another group, a bands group. Okay. But it was interesting. Okay. I'm really sorry about that. Okay. I tried to be in the class. That was not my trouble. Okay. Recuerden el link. Sorry, but I'm here again and I'm going to participate. Okay, no problem. No. Recuerden que el link es siempre el mismo de la clase, siempre el mismo, nunca cambia, okay? Eso no lo van a cambiar. Lo que sí se cambia es el libro, pero se cambia cada módulo, okay? Cada módulo. Entonces, lo demás no cambia, okay? Siempre es lo mismo. Teacher, good night. Good evening. Hello, William. All right. Okay. No. Hello. Nada más. A ver su comprensión. Voy de camino aún. Okay. Voy conduciendo, así es que si no veo mi cara ahí, por eso. Okay. Manejo cuidado entonces. Gracias. Toretto, okay. Toretto, no. Okay. All right. We're going to do this. We're going to start right now. Bienvenidos. Welcome to the class again, y pues agradecerles una vez más por siempre esforzarse, tener el esfuerzo de unirse a la clase, y pues iniciemos ya. Okay, let me start with the presentation. Okay, the presentation is here. Okay. Teacher. Yes.
Mi compañera Yesenia del trabajo me dice que no puede ingresar al Zoom. Why? A la clase. Yesenia. Can she explain why? Did she tell you why? ¿Le dijo por qué? Yo le dije que era la misma clave y no... Ay, ¿por qué no le agarra? Tuvo problemas con el internet temprano. Bueno, yo aquí en la casa, el internet propio de la casa se ha ido. Se cayó, vinieron a arreglar los cables, pero el internet de la casa no agarra aquí. Ajá. Solo estoy trabajando con el internet de mi celular. No me he podido meter a la computadora. Okay, I understand. So Yesenia cannot get... Okay, let me see if I can... Yo voy a reenviarle el link de la reunión. Ah, porque en el WhatsApp sí se puede meter ella. Me escribió que no se puede meter. De hecho, sí, el link. Ah, perdón. Creo que Cecilia mandó el link, si no me equivoco. Su compañera Cecilia. Sí, ajá, y sí. Ella compartió el link el día de ayer o anteayer, no sé muy seguro. En el grupo de WhatsApp. Sí, yo diría que es el mismo. Siempre es el mismo. Lo voy a volver a compartir en el grupo de WhatsApp. Ok, gracias. Para que pues, ella pueda acceder. Posiblemente sea eso. Verificar en WhatsApp web. Just give me a second. It's taking time. A second. Que no carga WhatsApp web. Okay. Mientras tanto, ¿cómo fue su día hoy de trabajo? ¿Cómo les fue? How was your day today? Todo bien, algo movido. ¿Cansado? I was too busy. Bien. A little tired, but not energy to be in the classes. Excellent. Este, le mandaré el link. René lo compartió hoy. Lo acaba de compartir René, creo, o hace como mes que lo compartió. Sí. Yo lo compartí ahora. Ajá, para poderme meter en el otro perfil. Sí, así está. Ah, igual también lo acabo de reenviar yo el mismo link para que ella pueda verlo y también pueda acceder. Okay, then let's continue. Okay. Me ha congelado una parte acá en la computadora. I'm having some technical problems here. Ya estamos listos. No sé si pueden ver la presentación. ¿La pueden ver? Sí. Yes. Wait. Okay. Let me share again. Now we're ready. Okay. Okay. We are going to start. Vamos a iniciar with today's class. We're going to start with today's class, okay? And well, welcome again, another day. It's a video conference number 3 or class number 3. And today's class is going to be entirely, la clase hoy será completamente acerca del alfabeto, the alphabets, okay? That's what we are going to study today, okay? We are going to study the alphabet completely, okay?
vamos a estudiar el alfabeto completamente, ¿ok? Completamente. Vamos a iniciar acá. Okay, the alphabets. Okay, can you say the alphabet? ¿Puedes tú decir el alfabeto? Can you say the alphabet? Let me see. I'm going to choose a person randomly. Okay, elegiré a alguien al azar para ver si si lo puede pronunciar o decir. Okay. Y veamos con Delmi. Delmi, hello, Delmi. Sin repetirlo y sin haberlo estudiado aún. Tell me the alphabet. Hello, teacher. Hello, Delmi. Tell me the alphabet, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J. Uh-huh. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, A, C. Okay, thank you, Dani, for sharing. Later, luego vamos a corregir, okay? Later, okay? Thank you for sharing, Alejandra, hello. Hello. Hi, Alejandra. Okay, Alejandra. Please, can you say the alphabets? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and C. Very good. Thank you very much, Alejandra, for participating. Another person here. Sandra, hello. Hello. Sandra, can you say the alphabet? A, B, C, D, F, G, H, E, oh, voy a comenzar de nuevo. A, B, C, D, E, F, G, H, ahorita no me acuerdo cómo se dice eso. I. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. S. U. B. W. X. Y. Speed. Okay. That's perfect. Okay. Let me see another person. Emma, hello. Hola. Emma, please, can you say the alphabet? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Hi, perfect. Noé, hello, you're next. Noé, can you say the alphabet? Hello. Can you say the alphabet? Hello. Hello. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, Y, X, Z. All right. Thank you, everybody, for participating. And then the rest of the people, los demás participarán, vamos a participar luego, okay? Thank you for your participation. Now we are going to continue. Okay. Let's practice the alphabet together. Okay. Let's do it together. Okay. Hagámoslo juntos. Iniciemos. Okay. I'm going to repeat
Lo voy a repetir tres veces y luego juntos, ¿ok? Primero lo repito yo y luego lo repetimos todos juntos, ¿ok? Listen, ¿ok? Escuchemos. Listen to me, to the teacher, ¿ok? Keep it open. Let's start. A, B, A. No, wait, don't repeat. I'm going to repeat. No repita. Luego vamos a practicar, ¿ok? Later. Okay. Let's do it. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, excuse me, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Let me go back, voy a regresar más rápido. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. One more time, quickly, más rápido. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now, let's do it together. Hagámoslo juntos. Yo lo repito y luego ustedes después de mí, okay? Let's do it together, okay? Repeat after me. Repito después de mí. A. 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 B. 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 C. C. D. 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 E. 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 F. 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 G. 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 H. Repeat after me. A. 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 B. B. A. B. C. 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 D. 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 E. E. D. E. 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 F. 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 G. 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 H.
Letra, aquí lo ven, o como ejemplo, we have here Apple, Book, Star, Door, Eagle, Father, Google, Hello, Impossible, Job, Idiomatic, Mother, Nurse, Orange, President, Quiz, Rose, Soup, Total, Union, Victory, Water, Telephone, Gear, and Zoo, okay, and Zoo. Estos son ejemplos para mostrarles con la palabra que con la letra que va. ¿Alguna pregunta? Any questions? Any questions? Teacher. Yes. ¿Me podía pronunciar la Z nuevamente? Iremos a esa parte específicamente más adelante. Okay. Okay. Yes. Okay, we're going to get to that part. Llegaremos ahí pronto, ok. De hecho, aquí está. Ok. We have some situations, tenemos algunos casos acá con unas letras que son muy similares en el sonido. They are very similar with the sound. Ok. Las primeras son these ones, these two. They are very, very similar. Ok. And son muy similares. Many students, muchos alumnos las confunden. They confuse these two, okay? The pronunciation of this one is like C. Es como decir C en español, de la C, C, right? C. En la Z, tiene como cierta vibración en esta parte de acá. Okay. It's like this. Let me show you. Deme decirlo como es. Okay. Tenemos la C. Okay. C. Like in Spanish. Yes, in Spanish. C. En Z, Z. Okay. Z. Like this part of your throat vibrates. Esta parte de acá vibra. Z. Z. Okay. C. Z. Like a Z. Z. Okay. Z. 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 Uh-huh. Z. What happened? What happened? I don't know what happened there with that. Acá estamos. Bueno, ahora veamos un ejemplo. For example, listen to the difference. Escuchemos la diferencia. Tenemos dos palabras acá. Rostro, face. Okay. Tenemos a todos locos. No, okay, no. La palabra crazy, okay, crazy, face, crazy, crazy,
crazy. Ok. Pensemos por más palabras. Déjenme escribirlas acá. Son muy similares estos dos. Ok. Otro ejemplo podría ser case. Que es case. Puede ser caso o protector de teléfono. De case. Or caso. Okay. Case. Case. Okay. Oh, sorry. That one is with S. But still. The sound with the C is with like here to S, okay? Like C is similar, all right? Now, with Z, we have another example. Look, lazy. What is lazy? Lazy. Perezoso. Yes. In El Salvador. Huevo. People relax. Okay. It's okay. It's normal, right? No problem. Okay. Let's continue. Continuemos. Okay. Let's continue. Acá tenemos otra parte acá que también es bastante confusa con muchas personas. Tenemos acá la V. Let me stop here. La V, la pronunciación es igual con vibración. La otra no es con vibración, es B. B. Pero esta otra es con déjame acercar this part. It's like this. Your lip is like this. Su labio está acá abajo, así. V. Ok. Esa es la V. V. La book, por ejemplo, la B de burro sería book. B. 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 Y la otra sería V. V. B. V. Diferente. Ok. Yes. That requires practice. Eso requiere de práctica. Ok. No hay problema por eso. Veamos acá. Let's listen to the difference. Ok, escuchemos la diferencia en dos palabras. Book, look, book. Ok, book. Y tenemos acá el número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, 5. Ok, 5. Ok. Book, or B, B, B. Ok. Y última parte, acá las vocales que son muy confusas. A, E, I. Ok. Tenemos A, que es la A, E, que es la E, E, I, que es la E. Ok. A, E, I. A, E, I. Very careful. Be very careful. Sea muy cuidadoso con estas tres. Ok. Continuemos. Listen to the difference. Airplane, eagle, Friday. Tenemos airplane, que es la A, ok, airplane. Tenemos la E, eagle, ok, eagle, que es águila, ok. And we have I, que es la E, Friday, ok, Friday. All right. Very good. People, do you have any questions? Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No question. Teacher, yo tengo una pregunta. Yes. ¿Me escucha? Yes. Con respecto a la W, yo la pronuncio W. W. Y estoy escuchando que le dice W. W. Yo toda la vida le he pronunciado W. No. WB. No, it's W, W. Double B is like in Spanish, but in English it's W. W, okay? Okay. Yes. More questions? Más preguntas? No? No more questions? Okay, continuamos entonces. Your turn. Su turno, okay?
elegiré unos cuantos para que la, ahora que ya le hemos repetido y ya sabemos cómo es, lo digan. Ok, iniciamos con René. René. Hello, René. Oh, no. Ok. Hello, teacher. Please tell me the alphabets. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, E, J, K, L, wait. N, I, okay. C, I, R, I. Mm-hmm. Continue. Yes, yes, continue, continue. J, K, mm-hmm. L, M, N, O, P, Q, R, mm-hmm. S, T, U, mm-hmm. V, mm-hmm. W, X, A, no, Y. Y, yes. Y, yes. Y, Z. Perfect. Thank you, René, for your participation. Let's see, Cecilia. Hi, Cecilia. Good evening. Hi. Cecilia, can you please help us with the alphabet? Thank you very much. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X. Why? Why? C. Okay. Can you, Cecilia, can you repeat this one? This one? B, W, X, Y, C. Just this one. B? Okay. It's V. V. Remember? V. 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 Okay. Thank you, Cecilia, for your participation. Well done. Excellent. Let me see. Juan. Hello, Juan. Hello. Go ahead, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Perfect. Thank you very much. Remember V, okay, and H. H1, H. Okay. H. H. Yesenia, hello, Yesenia. Hello. Hello, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Perfect. Thank you very much, Cecilia, for participating. Let me see here. Carlos Avendaño, hello. Hello, teacher. Buenas noches. Sure, Carlos. Go ahead. Good evening. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Okay, can you repeat this one, please? H. Okay, H. Yes, okay. Thank you for that. Thank you for that. Irma, hello. Okay. Hello, good evening. Good evening. Can you repeat, please, the alphabet? Okay.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Perfect. Thank you very much for that. One more person, una persona más, y luego seguimos. Dora, hello. Hello. Okay. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W S Y C. Okay, very good. Thank you. Thank you so much for participating, Dora. Thank you. We are going to continue right now. Continuemos. Okay. The next one is, the next activity now is your participation again. I dare you can spell your name. I dare you can't spell your name, okay? Well, the first question is, what is your name? And then, can you spell your name? Or how do you spell your name? Three questions, okay? Let me start. Carlos, ask me this question. Carlos Batres, ask me this question, please. What is your name? Okay. Ask me this question. Okay. My name is Mauricio. Okay, wait. Ask me one of these questions. Can you spell your name? Yes. M U R. I have. Okay, verlo. Okay. Okay. M A U R I C I O. Okay, my last name, Cigarán in this case, is I-G-A-R-A-N. Okay, Mauricio Cigarán. Okay, very good. Ahora es turno de ustedes. Okay, veamos. Let's see. Yes, Carlos, Carlos Batres. Carlos, can you spell your name? Yes, I can. Okay, please. Thank you. Go ahead. Thank you. C-A-R-L-O-S. Last name? Batres. V-A-T-R-E-S. Perfect. Thank you very much, Carlos, for sharing. Thank you. Okay. Let me see another person that has not participated. Julio, hello, Julio. Hello. Okay, Julio, can you, how do you spell your name? How do you spell it? How do you spell your name? ¿Cómo deletrea su nombre? J. O L A O Hello, Julio. Hello. Ajá. Continue, continue. B A S Q O E T. This is your name. You say Julio. It's Julio. It's U. U. Okay. J U. You said J O. Okay. J U. Aha. U. L. I mm-hmm. O. Ah, exactly. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Let's see.
Cecilia, can you spell your name? C-E-C. I? E-L-I-A. Okay, can you spell your last name? C, no voy a escribir. Why? No. C. Uh-huh. E. D. Lost connection. Okay, perdimos ahí a Cecilia. Y no. Okay. Sí. Okay, volvió. Hello, Cecilia. No le escuchamos nada porque se perdió la conexión. Ahora quedó congelada. Okay. ¿Me escuchan? Sí. No. Hola, ¿me escuchan ahora? Yes. ¿Mi nombre o mi apellido? Both, ambos. Okay. C. Uh-huh. E. C. A. L. A. No. Okay. C. E. C I L I A. Okay, there you go. Okay. And your last name? Mm-hmm. C E P E D A. C C con Z. Okay, that's okay. Okay, fine. It's fine. Thank you. Thank you, Cecilia, for sharing. Okay, thank you very much. Well done, excellent. Let's continue here with somebody else. Nelson, hello, Nelson. Hello. Okay. My first name is N E L E O N. My last name S D O M I. S D O M I N G A. What? That's a hello. G U E C. I don't know why. I'm sorry. Mi disculpa que me dijo un montón de palabras, de letras que yo escribí acá. Donis, Doni. Okay. D-O-I-N. usted sí me dijo. Okay, repitamos el apellido, okay. Let's repeat the last name. D, perdón. Last name. Last name. D-O-N. Uh-huh. D-O-N-I-G. U E C. Okay. Domínguez. Yeah. Okay, you forgot the N. Okay. Thank you, Nelson, for sharing. Okay, thank you very much. Intento. It's okay, it's normal. Okay. Let's see. Francisco. Hello, Francisco. Your turn. Hello. Is F R A N Z I S C O my last name. Your last name? Yeah. G O B I N E
Z. Odines, Chavo del Ocho. Yes. Exactly. Okay. Thank you, Francisco, for sharing. Well done. Perfect. Welcome. Una persona más. One more person. Margarita, hello. The police officer. Okay, no. Okay, Margarita. Hello, teacher. Hello. Can you spell your name, please? Okay. M-A-R-G-R-I-T-A Margarita. Ajá. El apellido. Yes, please. M-A-R-T-A-M-E-C. That's Martinez, right? Yes. Can you repeat it, please? Because you made a mistake there. Repeat it. Repeat. Martinez. M-A-R-T-I-M-E-C. Okay, ya lo corrigió. Perfecto. Excelente. Okay. Gracias. Okay. Any questions, people? ¿Alguna pregunta? Okay, solo aclarar una algo que tengo yo en acá. Yo siempre sigo un programa, okay, una guía que tengo que me la mandan siempre. Entonces yo trato de que todos participemos, okay. En una parte participan uno, en otra otros, y así en otra parte otros, así no todos en una sola misma, porque si no, porque el tiempo pasaría, porque somos bastantes. Entonces, y pido comprensión si no les pregunto a algunos, es porque por el tiempo, ¿verdad? Pero sí, igual ya más adelante van a participar siempre todos, ¿ok? A modo de que todos participemos, ¿ok? Ok. Yes. Y disculpe que mi español es muy malo. Mi español es malísimo. ¿Ok? I don't like my Spanish. No me gusta el español. Sorry. Ok. Pues sí, continuemos. Okay, siguiente parte es esta. Okay. Questions time. Or Q-U-S-T-I-O-N-S-T-I-M-E. Questions time. People, do you have any questions or are there any questions? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O hay preguntas? People, questions, preguntas, dudas. No. 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 Okay. No. Everything's fine for me. Thank you. Thank you. Very good. Continuemos. Ahora acá tengo dice, can you spell the professions? ¿Puedes tú deletrear las profesiones? En este caso será un poco más complicado porque no tengo el nombre. Okay. Solo está una pequeña imagen y ustedes la van a deletrear de acuerdo a lo que ustedes piensen que es. ¿Ok? Ahora, elijamos a una persona. Aquí participaremos todos porque son muchas imágenes. Iniciemos con Yesenia. Diga. Ok, Yesenia. Can you spell this profession? Spell, deletre. Y yo la voy a escribir, ¿ok? Lo que usted deletree, yo le escribiré. Dele. Go, go. Sería T. Ajá. I. Ajá. A. Ajá. T. Uh-huh. H. Ajá. A. E-R. Okay. Thank you, Yesenia. Thank you very much. Well done. Excellent. Yes, that's the profession. Teacher. Okay, teacher. Let's continue. Continuamos. Cecilia. Hi, Cecilia. Okay. Next is for Cecilia. Okay.
Silvia, can you spell, wait, un segundo. Okay, can you spell this profession? M A N A G E R. Okay. Or we can, because the picture is not, no se puede notar muy bien que es. We can also say S E C R E T A R Y. Okay. It's okay. Manager is good. Manager is good because no se puede notar muy bien que es realmente la profesión. Okay. Thank you, Cecilia. Let's continue. Continuemos. Okay. Es el turno de Sandra. 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 Hi. Hello. Okay. Hi. Can you spell this profession or this person's profession? Doctor. Doctor. Spell, please. Spell it. Doctor. D. Mm-hmm. O. Mm-hmm. R. No, 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 D O C E O R. Excellent. Thank you, Sandra, for sharing. Thank you very much. Continuemos con Nelson. Nelson, it's your turn. Okay, it is your turn right now. Okay. Okay, that one. Can you spell this profession? Yeah. Me la imaginé. Engineering. Okay. Spell it, please. I N G I N E E E I E N Y R Why, perdón. Can you repeat? ¿Puede repetirlo? E N G E N I E R Y. Okay. People, is this correct? No. All right. It's engineer. Okay. It's like this. Engineer. E N G I N E E R. Okay. Yes. That's how it is. Oh, okay. Okay. Thank you, Nelson. Don't worry, Nelson. It's okay. No problema. No se preocupe. Okay. It's good. It's good. Excellent. Okay. Thank you. Thank you. Continuemos con Juan. Juan. Okay. Juan, can you spell her profession? Is accountant. Okay. Spell it, please. I C C O N T I N T. Okay, that's the result. Ese es el resultado que tenemos. No, A, es que. Exactly. La A. Por eso es que los puse al principio. ¿Se acuerda que los puse separados? La A, la E y la I. Porque es bien confuso. Bien confuso. Sí. Okay. Regresemos. No te preocupes. Okay? Don't worry. It's okay. Okay. Again. A. Uh-huh. C. Mm-hmm. C. Mm-hmm. O. Uh-huh. U. Mm-hmm. N. Mm-hmm. T. Mm-hmm. A. N
Okay, accountant. Okay, thank you. Thank you very much for your help, Josué. Jose. Okay, Noé, hello. Hello. Okay. Hello. Hello. Can you spell hello? Can you spell that question? This is okay. Oh no, no sé la profesión. Ah, floor girl. Mountains. Ah, mountains. Okay, gracias. Okay. Can you spell it? Mountains. Okay, that's how you spell it. M A I N T E N A N T, sorry, C E. Okay, Mainings. Okay, Mainings. All right. Maining. Next. Irma, hello. You're next, Irma. Irma. Hello. Okay. All right. Your profession is this one. Can you spell it, please? Okay, S-I-N-G-E-R, singer. Thank you, singer. Okay, singer, very good. Next, la siguiente. The next person is Francisco. Francisco, hello. Hello, teacher. Francisco. Can you spell the profession, Francisco? Okay, is T? A? I L O R. Okay, Taylor. Okay, Taylor. Yes. Okay. Taylor means sastre. Okay, let's continue. Let's continue with Emma. Emma, hello. Hola. Okay, Emma, that's your profession. Or occupation. F. Mm-hmm. T. Mm-hmm. U. Uh-huh. D. Uh-huh. E. Mm-hmm. N. Mm-hmm. T. All right. Student. That's the one. Student, okay. Y la última, esta diapositiva, o esta parte de acá, es esta. Y le corresponde a Delmi. Delmi, hello. Student. You continue. Hello, teacher. Okay, Delmi. Spell the profession, please. C-O-O-K. Sorry? C-O-O-K. A cook, okay. I was thinking about this one. Okay. It's okay, okay. The cook, C-O-O, or you can say C-O-O,
double O or W-A-I-T-E-R, waiter, all right? The waiter. Let's continue here. Perfect. Think about this one. Okay. Carlos, hello, Carlos. Carlos Batres. Okay, microphone reactivated. Okay, can you spell the word, this profession? Yeah, I can. F I R E M A N. Okay. Okay. Like fireman? La palabra fireman ya no es muy común. Hoy se usa más que todo fire. Okay. Firefighter. Lo cual significa bombero, es lo mismo. Okay. The same one. Firefighter. Okay. Fireman, firefighter. Both are correct. Ambas también. Okay. Very good. Very good. Thank you for that. Then see. Dora, hello. Tu turno. Hello. Acá está la pronunciación. Spell it, please. Letréela. Y ella es personal de limpieza o... I don't know. O sería como mantenimiento. Ajá. Así como... Bucama. Camarera o... No, mucama. Mucama. Ok. Así como mucama. De venta. Por eso. Mucama. O personal de limpieza, no sé. But in English. Maintenance. Okay. En I en no B. Repeat B. B. No B. B. Oh, D, like dedo. D. Ah, D. Okay. I think, what is made? My. Made. Mucama, okay? Made. Oh, okay. Yes, made. Thank you. Next is Carlos Avendaño. Okay. There you go. I can't see. It's difficult to como see. Que, is... Como que la chica super poderosa. Uh-huh. That's correct. I can see. Hello. United States, the U.S., look at her embassy. What? Lawyer? Embassy. I don't know. President. The president. I don't know what happened here. So. President? Is she lawyer? Wait, let me just make the picture bigger. Okay, let me share again. What? Okay, let's do it now. Okay, Carlos?
This is president? Yes. Yes? Mm-hmm. Okay. P R E S S I D. Can you repeat? I'm sorry. Can you repeat? P R E S I D E N T. Okay, president. Here we said may, and here we said fire. Firefighter. Firefighter. Okay, this profession is the next one. That's Margarita. Margarita, hello. Hello, teacher. Can you spell her profession? Bailarina, ¿verdad? Yes. Okay. Permítame. B. Mm-hmm. B. Ay, me he perdido, profesor. Permite. D. A. Mm-hmm. N. C. Uh-huh. R. It's C E R, okay? Dancer. C E R. Next. Oscar, hello. Oscar. Oscar, Mauricio, can you spell the profession, please? Uh-huh. Oscar, hello. I cannot hear you, no le escucho. No se, no se le escucha nada, debería desconectar los audífonos para que funcionen los audífonos. Parece que lo hemos perdido. Perdimos a Oscar. Ok. No, es imposible. Ok. ¿Alguien más entonces? Alejandra. Oscar, luego Oscar. Okay. Alejandra, can you spell the profession? Es soldador, pero sí no recuerdo la traducción. Wilder. Wilder, yes. Wilder. 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 Yep. W? Don't remember. Welder. E L D E R. Thank you. Don't worry, Alejandra. You're going to do the next one. Okay, this is the one. Okay. I know it's difficult because it's not very common. No es muy común. Okay. Welder. Okay. Soldador. Very good. Next. La siguiente, entonces, Alejandra. Okay. Okay. Me copia.
Yes. Hello. Yes. Florist. Okay. Florist. F. F. L. Mm-hmm. O. Mm-hmm. R. Mm-hmm. I. S. T. Okay. Okay. Florist. Thank you very much, Alejandra. Florist. Okay. Yeah. Yes. Mauricio, now, yes. Are you ready? Listo? Copia? Yes. Teacher. Okay. Oscar. Sí. Hoy sí. Yes. Sí. Aquí está, dígame. Un futbolista. Es la pronunciación, ¿cómo se pronuncia en inglés? No. Soccer. Soccer player. Soccer player. Perdón. Soccer player. Soccer player. Permítanme. Sería. Sí. El. Sí. O. Ajá. El soccer. S O C Q soccer care M E no so es que es S O C Q la Q soccer U, no, la soccer. U, la Q de. Yes, la, perdón, la qué, la K. La letra K. Soccer. Q. K. Soccer. A. No. Soccer. Play. Play. C R A P R L L la L play P L A play y la G play. La Y la Y E yes. R E R play el away E R okay soccer player player soccer player soccer player thank you Irma for the information it's you very much thank you okay let's continue don't worry Alexander hello. Hi, coach. Hello, man. Hey, Alexander. Hi. Baby, monster. Tengo problemas. I have problem con la cámara. Okay. No problem. Okay, sigamos entonces. Here. Alexander, ¿puede deletrear la profesión? Sería Judge West. Uh-huh. Sorry. J. Uh-huh. U. Uh-huh. I. Come up to me. C E. Use Google. No, perdón. A ver. Sí, jugo. Yes. Es Wes. D-G-E. Okay. D-G-E. Okay. Ah, es Josh. Josh. Okay. Josh. Thank you, coach. Yes. Por cuestión de tiempo, we're going to stop here.
aquí vamos a parar por el tiempo. Ok. Seguía luego police officer y el priest. Ok. Eso fue el que seguía. Ahora vamos a la actividad siguiente. The next activity. Julio, René, Enrique. Very good. Demo segundo, give me a second. Ok. Ahora podemos seguir. La siguiente parte es esta, ok. Dictation activity. Ok. Dictation activity. All right. I'm going to, sorry. Okay. Dictation activity. Yo le voy a dictar unas palabras muy similares a las que están, a las que ven acá a este lado. Okay. Le traeré 5 palabras, okay. Ustedes las escriben como puedan y luego vamos a revisar, okay. No, 3 palabras, okay. 3 palabras. Baja el volumen a eso, vos. Relax. Tranquila. Okay. No violence. Okay. No violence. Okay. No problem. Okay. Okay. ¿Estamos listos? Yes. Repito la indicación. Yo dictaré 3 palabras, okay. 3 palabras. Ustedes las escriben como puedan, okay. Como puedan. Listos. Ready? Ready. Go. Okay. Let's go. 1, 3, 2, 1. Angry. Yes, angry. Okay. Significa enojado. Okay. Next, la siguiente. Uy, writing in the chat. No. Okay. Carlos, relax. Angry. In a piece of paper, Carlos, please. Porque ahí lo van a ver los demás. No. Okay. Very good. Next. La siguiente es interesante. La palabra interesante, okay? Listen. Interesting. Okay? Interesting. Okay. Let's continue. Continuemos. La siguiente palabra es, the next word is Bed. Yes, bed. Okay. Beds. 3. Una más. Okay. Una más. Bed. La siguiente palabra es listen. Close. Close. Like you were? Exactly. Well, close. Don't tell. Close. Okay. Close. Or close. Now. Close. Okay. Ahora vamos a revisar a corroborar close la información que ha escrito. Permítame. Okay. Veamos, escuchemos a Julio. Julio. Hello, Julio. Hello. Deletree las palabras, por favor. Deletree close. A ver si le escribió bien. C-L-O-U-S-E. Okay. Le vamos a revisar, ok. Don't worry. William. Hello, William. Hello, teacher. Can you spell interesting?
Yeah. Okay. I. Mm-hmm. I. Yes. M. Mm-hmm. T. E. E. R. E. Sorry. E. S. E. T. I. I. N. G. G. Okay. That one is correct. Interesting. Okay. It is correct. It is correct. Victor. Hello, Victor. Victor. Hi. Hello. Hello. Okay, Victor. Hello. Dime tres la palabra bed. ¿Palabra? Perdón. Bed. Bed. Yes. Sería B. Mm-hmm. E. Mm-hmm. T. Perfect, thank you. Bueno, close está mala, okay, la que pusimos acá, que la dijo, no recuerdo quién. Okay. Yo oí glow. Okay. La palabra que yo dije fue esta, clothes, ropa. G- okay. Clothes. Clothes, okay. Clothes. Dije interesting, bad. Clothes. ¿Cuál otra dije? Angry. Angry. Okay. Sorry for hitting you. Yeah, pues. Yo escuché close. De cerrar. Es que sí, es muy similar, es muy similar. Yo escuché payaso. Okay. No se preocupe, que sí, es normal, es normal. Que se equivoquen, okay. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Cuál es la palabra correcta que usted dijo, close? Close. Cloud no es nube. Está en el chat. ¿Qué es? Ropa. Ropa. Yes. ¿Y cómo se escribe? C-L-O-T-H-E-S, Julito. Carlos. Julio, ahí está en el chat la palabra. Se la puede ver. Ok. Sigamos. Okay. Let's continue. Continuemos. Ahora es su turno. Veamos la siguiente parte. Ya es la última actividad general que tenemos y es esta. Su turno. Uy, no lo he compartido con ustedes. Okay, excuse me. Okay. This is the final activity, la actividad prácticamente final, casi la última, y es su turno, okay. Su turno, acá está, dice, choose five words, elige cinco palabras, and wait for the teacher instructions. Elija cinco palabras y luego espera por mis instrucciones, ¿ok? Elíjalas ahí en un pedazo de papel, en una hojita, escríbalas, ¿ok? Cinco palabras, ¿ok? Cualquier palabra en inglés, ¿ok? Y luego me avisan cuando terminen, ¿ok? Siempre sobre profesiones. No. Cualquier palabra, ¿ok? Yes. Ok.
Listo. Okay, good. People, are you ready? Yeah. Okay. Very, very good. Now. Okay, then. Ahora lo que haremos es esto. Tenemos un acá un. Okay. Oh, wait. Luego la última diapositiva o presentación. Thank you very much. Okay. Thank you for the whole thing. Okay. Ahora, ya que tienen las palabras, los pondré en pareja. Okay. Y se dirán las palabras y da ejemplo. Tengo mis palabras acá. Bueno, aquí tengo una bolsita de churro. Bag of snacks. Yo diré la palabra que tengo acá y mi compañero la va a deletrear. ¿Ok? Por ejemplo, yo me emparejo con René. René, hello, René. ¿Ok, René? Hello. Doritos. 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 No le escuché bien. Doritos. Ah, ok. y luego él la penetrea y después se cambia el turno. Se cambian, ok. Esperemos, entonces, ok. Iniciemos. La primera pareja que tendremos será, the first couple is going to be Mauricio and Irma. Please. Okay. Mauricio, I want to say the word and you have to spell it. And the word is pencil. Okay. Hola. Hello. Hola, me copia, hoy sí. Yes. Okay. The word is pencil. 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 Lápiz. Yes. ¿Cómo? Ya le digo. P-A-N. S I L. Es así. No. Could you repeat that again? Repeat, please. Sí. Dígame. Repita de nuevo la palabra, por favor. Okay. Pencil es P. Yes. E. Pencil. F. C. A. Yes. Falta la L. 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 Okay. Tell me what is your word. Okay. Dígame su palabra para yo deletrearla. Yes. Okay. La primera es... Only one, solamente una, ok. Ok, es table. Ok. Ok, T-A-B-L-E. Perfect. Sí. Thank you, Francisco, and thank you, Irma, for your participation. Very good, well done. Ok. Ok. Next is, we have Emma and Juan Jose. Ok. Empiezo yo. Sí. Es decir, ok. Vale, mi palabra es cup. Cup. C. C. O. O. K. Es de vaso. Cup. Ah, cup. C.
Casa. U P. It's cup, cup. Es taza. Taza, taza o vaso. No, no, taza. Taza, vaso es glass. Okay. Mm-hmm. Okay. Let's continue. Ahora usted, Emma, a él. The word is windows. Window. With F, windows. Windows de pared, pared. No. Windows. Ventana. Yes. Okay. W. Mm-hmm. I. Mm-hmm. N. D. O. W. S. Perfect. Sí. Very good. Thank you, Emma, and thank you, Jose, for your participation. Continue. Let's continue. Sigamos con Cecilia and Delvin. Okay. The word is rice. R E C A. You, no, we reca, reca. No, no. Rice. ¿O cuál es la? Yes, rice. Sí, arroz. R I C A. No, A no. E E. Okay. Yes. R I C E. Exactly. Okay. Thank you. Now you, Cecilia. Mom. Mom. Yes. Mama. Mom. Mom. Yeah. No. Mom. Mom. M-O-M. Yes, excellent. Easy, man. Very simple, very simple. Thank you, thank you. Okay. Let's continue. Continuemos con William y Margarita. Okay. Margarita, hello. Okay. Okay. Hello. Hello, Margarita. Hello. Voy, mi palabra. Okay. Sorry. Voy. Be all white. Yes. Es muchacho, voy. Teacher, is correct? I don't know, Margarita is gonna tell you. Ella le dirá a usted, está bien. Yes. Okay. Yes. Okay, excellent. Ahora usted, Francisco, usted, William, a ella. Okay. Beer. 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 BR. Yes. What is it in Spanish? Oso. Oso. Okay. Bear. Uh-huh. Oso. B. A. B. E. A. R. Okay. That's an also, right? Also. Yes. Yes. The pronunciation, la pronunciación es beer. Okay. Beer. 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 No, beer. 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 Okay. Beer. Yes. Beer. Como doble E, beer. Ajá. Ahí está en el chat. Este... También esa misma palabra que está ahí, esa mismita, también es un verbo que significa tolerar o soportar. El verbo se pronuncia bear. 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 El animal oso se pronuncia bear. Como verbo se pronuncia bear.
Y cerveza. Ah, it's delicious. Cerveza. It's good. It's good. Beer. Tomorrow. Beer. Good for health. Mañana. Beer. Beer. B-E-E-R. Beer. Beer. Tomorrow, after class. Victor, relax, Victor. En el chat. Okay. Se alteraron algunos hígados. Exactly. Ya me dio sed. Okay, no, no. Ok, people, continuemos entonces. Relax, Alejandra. Okay. Continuemos entonces con Francisco y Sandra. Ok, Francisco y Sandra. Ok. Hello. Hello. My word is door. Door. Okay. Puerta. D O O R. R. Yes. What is your word? My word is hell. Excuse me? Hell. Cabeza. In Spanish? Hell. 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 Okay. Hell. A R. No sé si lo estoy, no sé cómo se escribe eso. D. La voy a repetir. H. D. Yes. Okay. Ahora cambiemos. Bueno, tú, ¿verdad? Sí, dijo door y head, ¿ok? Sí, yeah. Sorry, my bad. Yes. Sí, yes. Okay. Let's continue with Carlos. Carlos Batres and Carlos Avendaño. Okay. Okay. Carlos, my word is health. Do you hear me? H-E-A-L-T-H. What was it, Carlos, in Spanish? Health. Salud. Yeah, that's right. Health. That's right. Okay. Yes, he did it. He spelled it correctly. Okay. Mr. Batres, now you. Okay. I'm going to say it again. Oh, your word. Give Carlos your word. Oh, okay. My word. Mm-hmm. Okay. It's a color. Blue. Blue? Yes. B-L-U-E. Okay. Okay. Thank you very much for that. Okay. Let's continue. Continuemos. René. Hello, René. Hello, teacher. Excuse me. Okay. Sorry. Okay. René and Victor. Okay. Red. Thank you.
red. Red. R E D. Okay, let's change now. Cambiemos. Okay, my word is face. Cara sería, ¿verdad? Yes, face. No. Vaya, ahorita. Sería. Y. X. Y en no es no, no. Face face. Ah, okay. Yes. Face F cara digo F A C E. Okay, correct. Yes. Okay. Thank you very much. Let's continue with Alejandra and Alexandre. Hi. Hi, Alejandra. My word is a car. Car. Yes. Repeat. Car. C A R. Yes. Yes. This correct. Now my word is fly. 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 F L Y. Fly. Volar. Okay. Dora, hello. Hello. Hey, Nelson. Hello. Okay, Nelson. You. Inicia. Oh, yes. Okay. My word is easy. Easy, okay. Easy. Fácil. Mm-hmm. Fácil. A. Correcto. A. ¿Sí? No. E. A. Fácil. Uh-huh. E. A. Entonces, el. A. El. ¿Sí? No. Easy. Different word, Nelson. Nel, okay. Morning. Morning, okay. B? Morning. Morning. Oh, buenos días. Hey, good morning. B? M. U? Más fácil aún, más fácil aún, mejor. Day. Día. D. A. Ok. Y. A. Y. 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 Y, Dora. Y. D. Usted de mi época. Acuérdese de Village People. Y. YMCA. Ok. Ok. D. A Y. Ok. Ok. Ahora usted su palabra, no era Dora, a Nelson. My word is raining. Lloviendo. Raining. R. E. N. A. N G. Okay. Thank you. Julio, no. Raining. Julio, hello. Hello.
who William gets, right? William, ¿ya participó? Okay. I need your help. Delmi, ayúdeme con Julio, por favor. Okay, Delmi. Okay. The word is toy. Okay, Julio. Toy. Hello. Sí, juguete. Toy, toy. Yes. Los hombres. Para las mujeres. O, Y. Okay. Correct. Ahora Julio, usted a ella. Tell me. My word is Saturday. Okay, Saturday. S A T U R D A Y. Yeah. Why? 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 Yes, why? Why? Perfecto. Déjeme ya y paso lista o asistencia en este momento. Ok, iniciamos acá con Alejandra Yamilet. Yes. Okay. Present. Hello. Carlos Ernesto Batres Cardenas, sorry. Present. Okay. Carlos Mario Avendaño Peña. Tenemos a Carlos René Rivas López. Va a pasar acá. Present. Okay. Teacher. Hello. Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda Soto. Hi. Hi. Jeremy Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Okay. Dora Alicia Navarrete de Cames. Presente. Okay. Emma Yanira Trujillo de Hernández. Present. Hello. Francisco. Hola, present. Yes, yes. Francisco Nehemías Godínez. Present. Irma Rosana Navarro Martínez. Present. Najarro. Najarro. Najarro, what? It's not very common. It's not very common. No. Najarro. It's like my last name is Cigarán. It's not very common either. Yeah. That is beautiful. Okay. Let's see, continue here. Juan José Portillo Durán. Hello, present. Julio Enrique Castro Vázquez. Present. Okay. Mario Alexander Arteaga. Arteaga. Hay un error aquí, lo pude reparar. Arteaga. Arteaga, right. Arteaga. Here. Yes. Nelson Domínguez Díaz Alas. Here. Mr. Wings. Oscar Mauricio Montenegro. Sí, present. Monteverde, no. No, Montenegro. Se quemó. Pues sí. Ok. Ok, ahora. Todo bueno, todo bueno. Ok. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present. Ok. Sandra Elizabeth Díaz Torres. Present, teacher. Víctor Manuel Gámez Cruz. Present. William Gonzalo Estrada Chacón. Present, teacher. Yesenia Idalia Alvarado Herrera. Presente. En Noé Ortiz Castillo. Noé, hello. Presente. Ok. Ok. Very good. Okay. Chicos, unos comentarios
este, con respecto a la asistencia, tómense muy en serio lo del tiempo, porque lo marcan el tiempo que están en la clase, desde la hora que entran a la hora que salen, está marcado y registrado. Entonces, eso sí, ya. Okay. Aunque quizás no pueda participar en ese momento o venga manejando, conéctese por teléfono, conéctese y ahí vean conectado. Y infórmeme antes a mí de que viene conectado, pero que viene manejando o va en el bus, no sé, o algún inconveniente, ok, pero siempre conéctese, ok. Ah, y también la ahora no podía conectarme, perdón. Okay. Y ahora no podía conectarme, pasé como 10, 15 minutos sin poderme conectar. Supisto. ¿De qué pasó allí? Ok. Uh-huh. Ok, en ese caso ya veremos cómo hacemos en ese caso, ok. Otro punto también es la cámara siempre, ok. Encendida siempre. Tal vez un minuto la pueden apagar, dos minutos, pero si ya se pasa más tiempo, sí, creo que tendrá unos pequeños encuentros con esas cosas, ok. People, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo no he podido entrar a la plataforma aún para hacer las tareas diarias. ¿En serio? ¿Quién más la puede entrar? O sea, me mandaron el... Yo tampoco igual, no lo he hecho. Yo no, tampoco. Probablemente la haya errado en la plataforma, porque de hecho no he podido revisar yo. Sí, error, porque no me deja entrar a mí también. Estuve tratando hoy en la tarde y no pude ingreso al link, pero ahí me pide un correo y que dice que este correo es inválido, o sea que tengo que crear otro quizás para registrarme, no sé, la verdad no lo sé. Entiendo. Eso sí, dice, porque hay una parte que no puedo entrar tampoco, yo estoy, ya estoy registrado, estoy dentro de la plataforma, pero ya en la plataforma no puedo ir a entrar a una parte. Y no sé por teacher, qué. Solamente correo, quizás. Ese correo es con el que se inscribió. Sorry. Ese correo es el con el que se inscribió. Y la contraseña es la misma, 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Es la genérica. Uh-huh. Pero es que se tiene que, al correo donde uno lo inscribió, se le llega otro correo para activar la cuenta. Uh-huh. Con ese correo automáticamente entra uno al correo y la cuenta se activa. Ya después uno puede. Ya meter el correo y puede meter la genérica. Ok. Lo que tienen que hacer es, los que no han entrado, ir a inglés por corporativo. Ahí aparece la opción de ingresar. Pongan su correo y su contraseña de 1, 2, 3, 4 y 5. Y le dan iniciar sesión. Y parece que le da error y lo mandan al correo a que vaya a activar la cuenta. Que va al correo. Abre el que le cayó de InstaFool o de inglés. No tira ese correo. Es que yo ya lo hice dos veces y el correo ese de ayuda que le va a mandar no lo envía. Yo desde ayer desde antier estoy intentando y no me envía ese correo. Solo le mandé la foto al inicio del chat donde me decía eso, y cuando busco en el correo no está ni siquiera en spam ni en ningún lado. Te voy a compartir el teléfono de la muchacha de InstaFool que a mí me ayudó. Ella me reenvió nuevamente el correo. Inmediatamente yo me metí a él y me desbloqueó. Ok. Bueno, gracias. La misma que me ayudó. Ok. Porque tenemos también alguien de administración en el grupo de WhatsApp. Su nombre es Elena. Ella también es parte de la administración. Pero si ya creo que ya parte de la plataforma o algo técnico de la plataforma, sería con alguien de que ya desde esa área de la plataforma. Entonces a mí ellos me han llamado, pero igual no han podido solucionar. Ok. René, sería buena idea que mande el contacto al WhatsApp para que todos ya puedan tengan problemas, escribirle a ella y pues ver cómo cerrar el problema. Ok, ya lo envío. Ok, por favor, gracias. También ayer envié mi número de teléfono al chat para que me agregaran al grupo de WhatsApp y no me han agregado. Ok. Y no le he visto su correo a usted, que en el correo aparece también el link para unirse al grupo.
Ahí está el link en el grupo. En el correo. El chat. En el correo le aparece un link para el chat de WhatsApp. Yo pues no lo tengo acá a mano. Permítanme, así lo cuento por acá. Dígame, Sandra, ¿tiene una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Es que cuando yo entro a la plataforma para hacer las actividades, veo que está como por día, por ejemplo, sí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y está 20% que suman al final de la semana un 100%. Sí, exacto. Pero esta semana la comenzamos martes, ¿va a quedar una actividad sin hacer o la vamos a pasar para la otra semana? No, es que en este caso, la actividad del lunes es como la del martes, la del lunes. La de miércoles, la del martes y así. Entonces, la que se hace el viernes sería el lunes. Y la de jueves. Ajá, exacto. La de jueves. Entonces, y la del viernes va a ser la de lunes. Ajá, exacto. Así. Y, o sea, vamos a ir con un día de fácil. Ajá, así. Una actividad. Ah, ok. Ok, esa era mi pregunta. Ya envié el contacto al grupo, pero veo que ella también ya está en el grupo. Creo que ella es una de las. Creo que no es ella, es otra persona. Como no, ahí dice Hazel y más. Y dicen los teléfonos. Pero ya lo compartí de todos modos. Ella me ayudó y me reenvió el correo para abrir la cuenta, para activar la cuenta, porque es un correo donde te activa la cuenta inmediatamente. Lo abrí. Aquí aparece quiénes han participado en la plataforma. Tampoco los que han participado. Teacher. Hello. Yo sí pude entrar. Ajá. Metí la palabra que dijeron ustedes, de lo 1, 2, 3, 4, 5. La plataforma se abre y sale un cuadrito en medio. Uno toca ahí, escucha el cuadrito y sale donde mete el correo uno y los demás. Y así como dice el compañero, aparece después una información en el correo, pero solo le di entrar y me dejó entrar a mí. Las actividades hice las dos, la de antier y la de ayer, pero hay una palabra que aparece que cuando uno le da ahí, se la tira mala. Le tiene que dar la mala para que le salga buena. Te los podés corregir. Ajá, si en ese caso te sacó una mala, no se preocupe, pues va a hacer la prueba y no le quita puntos. Después, yo creo que a la larga el inconveniente es que se nos están acumulando. Vale. Ya llevamos una semana prácticamente, pues mañana y no hemos hecho nada de tareas, entonces eso es lo que nos preocupa, pero bueno, mañana voy a averiguar yo en ese número también, a ver qué solución nos pueden dar. Primero Dios, que nos la den luego. Les voy a decir inventaron que... en Chrome. Aquí se... Hello. Yo no ingresé con el link, no, que en Chrome busqué, hay un video, yo vi un video que nos mostraron en la inducción del día 2 de junio. Entonces ahí se explicaba cómo crear la cuenta. Entonces lo busqué en Chrome, inglés corporativo, desplegué una pantalla donde dice que hay que ingresar el correo electrónico más la contraseña. La contraseña es la general. Y de ahí me desplegó una pantalla que dice, la pantalla de inglés corporativo, y ya del módulo 1, y después dice continuar con el curso. Lo intentaron así. Sí. Y no da. Sí, la de hecho, yo hasta no una existe. Aplicación bajé. Sí, la página no existe. Bueno, entonces ahí sí, no sé. Pero a mí me funcionó eso. Y ingresé desde el primer día, el martes. Ok. Yes. Quizás es un problema. Una pregunta, teacher. Dígame. Una pregunta. Se dice que los nombres personales no tienen traducción. Por ejemplo. Julio.
No, no. Son, son pocos los nombres que tienen traducción en inglés. Son pocos. Son poquitos, no son, no son muchos. Okay. Gracias. En julio no se puede, no se puede traducir a July, no, no se puede decir eso. No. Julius. Julius. Ese sí, de hecho, Julius existe. Es un nombre que es otro nombre, pero es otro nombre. No es otro. Son pocos los que se pueden traducir, por ejemplo, Pedro, Peter, Juan, John, el, Carlos. Y por ejemplo, el mes en inglés es July. 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 Sí. Okay, very good. Yo tengo una consulta y es con relación a los videos que están en la plataforma, porque todos los videos son los mismos. El de el, a mí no sé si a alguien más le aparece igual, pero a mí me aparece en todos el de la presentación. No. Por ejemplo, ahorita acabo de abrir el cuarto. Y me aparece la presentación de Jennifer Miller. No sé si solo es a mí o si a alguien más le aparece así. A mí también me aparece así. Y esa era también mi pregunta. De que si ahí en la... Como es como un foro de discusión, vamos a tener que agregar algo nosotros también ahí. ¿En qué parte la aparecen los videos del curso? Sí, en curso, aparece en la parte de la actividad. Si gusta, puedo presentar y le muestro dónde. Ahí está un poquito también de película. Yo llamé hoy en la mañana preguntando por eso y me dijeron de que no nos puede aparecer otra cosa porque ninguna actividad han subido. Pero los videos, ¿usted se refiere a los videos de la clase? Sí, me dijeron que a partir del lunes van a estar, pero que ahorita no. Ya están. No sé si pueden ver de aquí, no creo que se vea. ¿Qué me parece el video de la clase del día martes? Me parece. Sí, ahí aparece el video de la clase de esa, ahí aparecemos todos. Del abecedario. Ajá, aparece el video de la clase 1 del día martes y aparece la actividad del día martes también acá. Y luego aparece la actividad del día martes. Luego aparece... Es que no es la grabación del Zoom. Ajá, entonces ¿cuál? No es la grabación del Zoom. Pero si se van a YouTube, en YouTube aparece la primera clase porque yo la vi. Entonces, ¿cuál video se refiere usted, Cecilia? Dígame. Sí, ahorita es que estoy alternando con la plataforma, por eso es que cuando vuelvo me complica. Es el video, dice videoconferencia. Ajá. Y hay estoy en la selección 1. Y hay un videoconferencia y hay un ejercicio. Hay una videoconferencia y un ejercicio. Y todos son el mismo video. ¿En serio? No. Yo me metí a diferentes porque hice las dos clases. Cecilia, en la segunda parte, después del ejercicio 1, ¿qué le aparece? ¿Le aparece el video que aparece a uno siempre? Sí, no. El de la señorita Miller. No, pero es que vaya, le voy a explicar a ella, creo que ella es la que no ha entendido. En el video 1, ya aparece la clase que él nos brindó. No, si usted no se mete, ¿cómo no? Ahí mandé en el WhatsApp ya las imágenes. No estoy hablando de la clase de Zoom, no estoy hablando de la grabación de Zoom. Es que en YouTube le va a aparecer si ya está subido, pero si no aparece no le va a salir, porque si no ha dado la clase todavía no le va a aparecer. Es que no hablo del Zoom, gracias, no es el Zoom, no es la grabación de la clase del Zoom. Pero nadie le entiende qué es lo que dice. Bueno, muy amable entonces. Ajá. Yo sí le entiendo a Cecilia. Sí, sí.
No es, creo que no es acá para agotar eso. Vamos a ver en la. Ya entendí lo que quiere decir. Sí, sí, es en la plataforma. Ya avancé, sí, tiene razón. No, en ese caso, el que le aparece allí de la persona de Jennifer, ese no es, no, ok, ese no. Tienes que esperar que cargue el video de la clase de Zoom de este día para poder hacer la actividad. Esta que está aquí es alguien más, que aparece aquí, la Jennifer, que se dice. Lo que pasa es que en ese caso, la clase aún no ha sido subida, la clase de ese día, por eso que aparece así el mismo video repetido. Ya cuando la clase se suba, la clase del día se suba, ese video va a cambiar. No, yo sí la entiendo a ella lo que trata de decir, porque sí, sí. A mí así me aparece, no me aparece ninguna clase. Sí, no, ya no entendí tampoco yo, ya entendí lo que me quiere decir en este caso. Ajá. Entonces, en ese caso, tienes que esperar que el video cambie. Tienes que esperar que el video cambie. Sí, eso sería. Coach. Hello. O sea que, digamos, si a la medianoche, si no ha subido la clase, porque ahí siempre se puede, bueno, yo hice como a medianoche la tarea, si no está la clase, no está la tarea, si no ha subido la clase, hice otra cosa. No, la actividad siempre está ahí, la tarea siempre está ahí, lo que no está es el video se repite. Por ejemplo, hasta este momento hemos tenido tres clases, pero en la plataforma solo hay dos videos, la clase 1 y la clase 2. Luego los videos que aparecen ahí, el video 3, el video 4 y el video 5 son el mismo. Se dura como 40 segundos, creo. El video hace que... No había visto esa parte yo. Ahora sí entiendo lo que me quieres decir. Pero la actividad o el ejercicio del día de ahora ya está ahí. También el de mañana y el del siguiente día. Todos están ahí, menos el video de la clase. Eso no está todavía ahí. Ok, gracias. Okay. Pero a mí no me aparece la clase 1 ni la clase 2. ¿En serio? No, por eso yo le entiendo a la compañera lo que tal vez trata de explicar, porque a mí no me aparece ningún video de clase. Les puedo compartir pantalla para que vean cuál es y dónde están. Ok, no problem. Está bien. Anything. Vaya, acá está, quiero ver, esta es el video de la clase del día martes. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Ok, este es el primer video de la clase del martes 8, la actividad 1. Este es el video de la clase 2 y la actividad 2. El video de esta clase, de la de hoy, aún no está subido, pero sí está la actividad número 3, que así puede hacer. Eso es lo que se está explicando, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de Dora y el caso de Cecilia, no aparece ningún video. Eso está un poco raro. A mí no me aparece. Incluso yo llamé, era lo que le decía, que yo llamé hoy por la mañana. Y me dijeron de que las clases no las han subido, que van a empezar a subir clases a partir del otro lunes. Ok. Pero si a mí me dijeron que clases van a empezar a subir a partir del lunes y la compañera las está compartiendo. De hecho, acá están, bueno, ustedes lo pueden ver, que es el del martes. Ajá, ahí está el del martes, ahí es de la clase 2. Entonces sí están ahí los dos. No sé por qué no lo pueden ver. Tampoco extraño. A mí sí me aparece, es lo que le explicaba yo ahí el teacher. Que me metí y sí me aparece. Ok. Entonces hay que ver cómo arreglamos ese problema, porque está bien confuso ese asunto. Sí. Ahí. Pues ahí sí está fuera de mi alcance, ¿no? La verdad no lo puedo ayudar en ese caso, sí está fuera de mi alcance. Lo que puedo hacer es reportar el problema y ver cómo se soluciona todo. Sí.
chicos. Gracias por estar en la clase hoy y nos vemos el día de mañana a la misma hora, en el mismo canal. Okay. Muchas gracias, teacher. Muchas gracias. Night. Feliz noche. Feliz noche. Bye bye. Good night, people. Cansen todos. Feliz noche. Pinchito de mefillo, chupo. Oye, tumbado culo de trillo, chupo. Pobrechito. Me quita la tarea. Yo no tampoco no me ayudas a hacer limpieza. Porque no tiene tarea. Yo tampoco no me he ayudado a lavar el chupo por detrás. Mira, en la tapa ya y no crees que Pinky se vaya en la mañana. Porque por mí no hay problemas, ¿verdad, Pinky?